Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es en esta declaración de San Pedro que nos motivamos para buscar todos los días, en la lectura, en la meditación y en la reflexión de las Escrituras, ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en Miqueas capítulo 7. Pero antes buscamos la bendición de Dios. Señor, pedimos que el mismo Espíritu que inspiró la Escritura nos inspire al leer y meditar y también nos conduzca al aplicar y practicar. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 7 con el que se cierra el libro de Miqueas es un lamento por la decadencia espiritual de una sociedad corrupta. Y el profeta pone su lamento en estos términos. Pobre de mí, no llegué a tiempo para la cosecha de verano ni para los rebuscos de la vendimia. No tengo un solo racimo que comer ni un higo tierno por el que me muero. La gente piadosa ha sido eliminada del país. Ya no hay gente honrada en este mundo. Todos tratan de matar a alguien y unos a otros se tienden redes. Nadie les gana en cuanto a hacer lo malo. Funcionarios y jueces exigen soborno. Los magnates no hacen más que pedir y todos complacen su codicia. No sé si nos suenan parecidos estos conceptos. Obviamente, el profeta, por indicación de Dios, no solo está revelando lo que acontecería en aquellos años, sino también lo que habría de ocurrir en el futuro. Versículo 4. El mejor de ellos es más enmarañado que una zarza, y el más recto es más torcido que un espino. Pero ya viene el día de su confusión. Ya se acerca el día del castigo anunciado por los centinelas. Versículo 5. No creas en tu prójimo ni confíes en tus amigos. Cuídate de lo que hablas, con la que duerme en tus brazos. El hijo ultraja al padre, la hija se rebela contra la madre, la nuera contra la suegra y los enemigos de cada cual están en su propia casa. ¿Acaso no es esto una descripción de lo que sucede en nuestros días también? Versículo 7. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Y este es un pasaje de transición hacia la última parte del capítulo centrada en la temática de la esperanza en la redención. Un capítulo que comienza con un lamento, es decir, con un reconocimiento sincero de una sociedad que se olvidó de Dios y que está echada totalmente a perder, tiene los valores totalmente trastocados y, como yo he mencionado en alguna oportunidad, lo santo se confunde con lo profano y lo relativo se confunde con lo absoluto. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Y ahora el profeta va a hablar de esta esperanza en la redención. Y lo hace de esta manera. Versículo 8. Enemiga mía, no te alegres de mi mal. Caí, pero he de levantarme. Vivo en tinieblas, pero el Señor es mi luz. He pecado contra el Señor, así que soportaré su furia hasta que Él juzgue mi causa y me haga justicia. Entonces me sacará la luz y me gozaré de su salvación. La esperanza de la redención parte en el reconocimiento de una vida de pecado. Parte en aceptar que Dios es justo con sus llamados de advertencia y con la aplicación de sus juicios. Versículo 10. Cuando lo vea mi enemiga, la que me decía, ¿dónde está tu Dios?, se llenará de vergüenza. Mis ojos contemplarán su desgracia, será pisoteada como el lodo de las calles. Versículo 11. El día que tus muros sean reconstruidos, será el momento de extender tus fronteras. Ese día acudirán a ti los pueblos desde Asiria hasta Egipto, desde el Nilo
hasta el Éufrates, del mar hasta el mar y desde la montaña hasta la montaña. La tierra quedará desolada por culpa de sus habitantes como resultado de su maldad. Versículo 14. Pastorea con tu cayado a tu pueblo, al rebaño de tu propiedad que habita solitario en el bosque en medio de la espesura. Hazlo pastar en Basán y en Galad como en los tiempos pasados. Muéstrale tus prodigios como cuando lo sacaste de Egipto. Las naciones verán tus maravillas y se avergonzarán de toda su prepotencia, se llevarán la mano a la boca y sus oídos se ensordecerán. El profeta apela a Dios, esperanzado en la redención. Dice, pastorea con tu cayado a tu pueblo. Este rebaño te pertenece, es tu propiedad. Llévalo a tierras buenas, a tierras nuevas. Muéstrale tus prodigios, lo que ya hiciste en el pasado cuando los liberaste de la esclavitud de Egipto. Que las naciones vean tus maravillas, que se avergüencen de su prepotencia, que puedan lamer el polvo como serpientes, como reptiles de la tierra, que salgan temblando de sus cuevas, temerosos ante la presencia, que se vuelvan a ti, Señor Dios nuestro. Y desde el versículo 18, Miqueas hace la conclusión y el resumen del libro. ¿Qué Dios hay como tú? Y eso es lo que significa Miqueas, ¿no? ¿Qué Dios hay como Dios? No hay otro Dios. Porque Él perdona la maldad, porque Él pasa por alto el delito del remanente de su pueblo, porque su ira, es decir, su justicia, no dura para siempre, porque su mayor placer es amar. Por eso no hay otro como Él. Por eso es único. Versículo 19, vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Versículo 20, muestra tu fidelidad a Jacob y tu lealtad a Abraham, como desde tiempos antiguos se lo juraste a nuestros antepasados. Así cierra Miqueas. Miqueas cierra su libro recordando y aseverando que no hay Dios como Dios, porque nadie puede perdonar, solo Él puede hacerlo. Solo Él puede pasar por alto nuestro delito, porque Jesús lo cargó en nuestro lugar. Solo Él está limitado en su juicio y justicia. Es paciente y es ilimitado en su amor, porque su placer es amar. Queridos amigos, necesitamos convertirnos. Cambiar de vida, cambiar de camino. Ninguno somos piadosos, no hay solo uno. Necesitamos la conversión diaria, como dice Amós en el comienzo de este capítulo. Necesitamos entender que la norma de la conversión es mirar y esperar en Dios. Y necesitamos entender que el resultado de la conversión es que nadie es como Dios. Por lo tanto, lo necesitamos de manera indispensable en nuestra vida. Juan lo diría de esta manera. Sin Él, nada. Con Él, todo. Sin el Señor, nada podemos hacer. Con el Señor, todo es posible. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir luchando solos o vivir comprometidos con Dios? Digámosle a Dios en la oración lo que queremos hacer.
Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, porque nadie como tú, que salva, que restaura, que tiene placer en amar, que es lento en la ira, pero que es amplio en la misericordia. Gracias por oportunidades reiteradas que pones delante de nosotros. Y gracias porque contigo todo es posible. Perdónanos, transfórmanos y úsanos como personas convertidas y transformadas para hacer solo tu voluntad. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan el mejor de los días en la presencia del Señor. Nos reencontramos mañana para iniciar, para estudiar el libro de Naúm. Dios les bendiga. Un abrazo y hasta mañana, si Dios quiere.